adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sancta crucem tuam redimisti mundo. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Antes de tomar entre sus manos el pan, acoge con amor a todos los que están sentados en su mesa, sin excluir a ninguno, ni al traidor, ni al que lo va a negar, ni a los que huirán. Los ha elegido como nuevo pueblo de Dios, la Iglesia llamada a ser una. Jesús muere para reunir a los hijos de Dios dispersos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El amor fortalece la unidad. Y les dice: que os améis unos a otros. El amor fiel es humilde. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Unidos a la oración de Cristo, oremos para que la Iglesia viva unida y en paz en la tierra del Señor, para que cese toda